Que tener un segundo nombre, porque a mí, claro, o sea, no me gusta Mario. Y que... Hola, ¿qué tal, queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal, Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Discuten en vivo. Corina enfrenta a Mario Har y rechaza que su bebé se llame como él. En el caso de Mario, entonces, efectivamente tiene que tener su identidad, pero ya viene por tradición. Tu suegro es Mario, pero, tu esposo es Mario. Entonces... Corina Rivadeneira se enfrentó en vivo a su esposo Mario Har por el nombre que llevará su segundo bebé. Como se sabe, la modelo venezolana ya tiene 20 semanas de embarazo y no quiere que su hijo lleve el nombre de su padre. Yo tampoco quiero dos nombres, pero si llegamos a un acuerdo y se llama Mario, el bebé va a tener dos nombres, porque a mí no me gusta Mario, comenzó diciendo la esposa de Har. Cada quien tiene su identidad, no le vas a dar tu... ¿Cómo se llama tu papá? ¿Tu papá se llama también Mario? Mario. Ah, es una tradición familiar. Tiene que seguir. Es una tradición familiar. Pero dos nombres. Yo tampoco quiero dos nombres, pero si es que llegamos a un acuerdo y se llama Mario, va a tener que tener un segundo nombre, porque a mí, claro, o sea, no me gusta Mario y quiero... Corino. Corino. No, Cori, es que... Por su parte, el ex piloto de autos indicó que quiere seguir la tradición, pues que su padre se llama Mario y quiere, por lo tanto, que su hijo se llame también Mario. Ethel Pozo se puso a defender a Mario y resaltó el tema de la tradición. Tu suegro es Mario, el esposo es Mario, entonces tu hijo debe ser Mario. No hay que cortar eso, Corina. No, hay que cortar eso, dijo de manera tajante la modelo. Va a ser un Har de todas maneras, sí o sí va a llevar tu apellido, y eso es lo importante. ¿No es cierto?, agregó la venezolana confrontando a su esposo. En el caso de Mario, entonces, efectivamente tiene que tener su identidad, pero ya viene por tradición. Tu suegro es Mario, tu esposo es Mario, entonces, pero por eso hay que... Escúchame, como segundo nombre Mario puede estar. Pero no te gusta, no, Corina, no te gusta como el nombre. Como yo, maldad. ¿Por qué? ¿Cómo? Es muy antiguo ya, Mariela. Pero nos encontramos en medio de una disputa porque Mario quiere que la trilogía siga y quiere ponerle Mario a su hijito y Corina quiere cortar la cadena y cambiar completamente. ¿Cómo van a hacer para ponerse de acuerdo? Exclusiva, compañeritas. Va a ser un Har, de todas maneras. Obvio. O sea, va a ser un Har sí o sí. Va a llevar tu apellido y eso es lo importante, ¿no es cierto? Yo toda la vida soñé con mi hijo hombre. Se defendió el ex chico reality sin llegar a un acuerdo con la modelo. Veamos a continuación lo que sucedió hoy en América Hoy. Todo eso. No, en verdad, eso es... En exclusiva, ahora sí, compañeritos, por favor. El segundo nombre lo podríamos negociar. Negociar, pero primero no se negocia. Pero escúchame, yo toda la vida soñé con mi hijo. ¿Hombre? Ya para el tercero, es mucha realidad. Claro, Dios se los ha mandado, es el sueño de Mario. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Llegarán a un acuerdo? Déjame tu opinión en la cajita y los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y Más. Bye, bye.